Hola, mi nombre es Noelia Castro y hoy voy a hablar sobre cómo dar un buen feedback. Para comenzar, debemos saber lo que significa feedback en español. Significa retroalimentación. Y esta retroalimentación puede tener dos enfoques distintos, el enfoque positivo y el enfoque constructivo. El enfoque positivo es más que todo todos los reconocimientos que se le pueden dar al colaborador en todo el tiempo de trabajo que ha tenido en la empresa. Y el enfoque constructivo son todos los puntos que po se podrían mejorar al colaborador. Es importante saber 10 recomendaciones para dar un buen feedback. Hablar con evidencia concreta y ser objetivos con la persona observada. No criticar. Este punto es importante ya que es delicado. No sabemos cómo va a reaccionar la persona y cómo lo va a tomar. No dar un feedback negativo acerca de la persona y su identidad, ya que podría ofenderse. Ser responsable de lo que decimos. Ser directo y hablar siempre en primera persona. Evitar la técnica del sándwich, es decir, no dar tantas vueltas al tema y ser directos. Cuidar el cómo. Es importante porque tenemos que cuidar nuestras expresiones y las palabras que vamos a decir. Escuchar a la otra persona. Como la retroalimentación es más que todo, o el feedback es una interacción entre las dos personas, debemos escucharla y saber en qué situación está o por qué situación está pasando para saber el porqué de su comportamiento. Calibrar el estado de ánimo de la otra persona. Es importante porque tenemos que saber en qué momento, el momento indicado para poder hablar con la persona y ser respetuoso con ella. Aportar recomendaciones o sugerencias. Vamos a identificar más que todo el problema y a buscar alguna solución sin ofender a nadie. Y por último, ser agradecido. Si somos la persona que está recibiendo el feedback, debemos tomarlo como un acto de generosidad e interés por ser mejores. Así que debemos agradecerlo. Gracias.